¿Quién tira primero? El Doc está a la izquierda, weón, derecha. Que parta, no sé, el bestia nomás. Deja que tira el dado, 5 ya. Pero weón, si estamos en orden. Sí, está bueno, está bueno. Descubriendo una vida sin la... Es la tierra. No, caso, sí, weón. Debería partir en orden, o sea... 1. Oh, qué huevo. 3. Dice que no, todo va afuera. Pero... Nico, ya yo parto, yo leo. ¿Y por qué ya va a partir tú? Porque tiene mejor internet. Claro, los lunes maravillosos con el internet. Que tiene buen internet. De poner fibra en Santiago. Y mi polola contrato en Entel simétrico 150 de bajada y 150 de subida efectivos. Los juegos bajan a 15 megas por segundo. El tazo demoro 20 minutos. Todo ignoren el dado gigante que está ahí, weón. Ignórenlo, ya. Nadie lo vio, nadie lo ve, no existe. Ya, déjenlo ahí. A ver, ¿qué cartas volteas primero? Son dos cabros. Ya, no has vivido realmente hasta que no sé, ya esto ya lo he visto. No, el tiempo verbal no está. Recuerda, yo pongo nota por el tiempo verbal. Y ya listo. Salvado. ¿Estás listo? Oye, a mí me cagaron con el espacio, espérame. Si tengo menos espacio que todo. Pero si tú hiciste el espacio. No, ¿quién fue el maricón que hizo la wea? ¿Ah? Aparte con el Doc. ¿Qué pasó? ¿Y por qué está más grande este? ¿Pero por qué está más grande este? ¿Por qué proporcionaba su pene? Me achico. Proporciona la tuya. Ahí ya. Oye, ¿no has vivido realmente hasta que no has experimentado? El pie diabético de Salo Reyes y que el pico se te ataque en el cierre a la vez. No has vivido realmente hasta que no has experimentado el cuerpo demacrado de Kenita Larraín y unas saladas de No has vivido realmente hasta que no has experimentado la rutina de Meruana y alimentar a Jaime con completo. A la vez. O sea... Te pongo en mis brazos, te doy un completo mientras vemos la rutina de Meruane. Dime si eso no es vida. Mientras apagáis la luz. Te amamanto con completo. ¡No me saquí la carta, weón! La estoy avanzando, estoy acercando. Ponle ahí, espérate, voy a correr mi cosito. Yo acerco las cartas que van ganando. Pues yo me imaginé así, te imaginé a ti en mis brazos, yo con un completito italiano dándotelo así de poquito mientras vemos la rutina de Meruane. La primera, la que es de culto. ¿No has vivido realmente hasta que no has experimentado un colombiano apasionado y la te... con mierda. Gracias Jaime. Amiguismo y la concha de tu madre. No, porque le tengo que enseñarle a hacer la weá de live stream por no hacer. Profe. Déjame. Mira, Roberto Durera, el Holly, sí que también sé esa cuestión. Sí, es el contigo, pedazo de maraca. ¿Qué? Pedazo de maraca. Te toca, saca carta. Léela. La leo y amo. Ya. Voy a comprar para. Oh, Nico, las reglas de cartas contra la humanidad dicen que el primer faro lector de cartas negras es la persona que más recientemente fue al baño a hacer caca. ¿En serio? Oh. Buena regla, no sabía. ¿Qué? El primero en leer la carta negra según las cartas originales de las cartas de la humanidad, según las reglas originales, es el último que fue a hacer caca. ¿Fue el Jaime? Sí, yo cagué hace poco. Ah, ya, efectivamente. Ah, está bien. Está lo correcto. Voy a comprar ya para. Póngame la wea. Para. Ya. Esto no tiene un sentido. Pero ya. Tiempos verbales están correctos. Ya. Sorry, yo tengo menos espacio. Ahí está. Voy a comprar terroristas mapuches para. Un mapocho navegable. Ya. Racista. Voy a comprar la sangre de Cristo para la cura. Para curar la homosexualidad con una oración. Tiene lógica. Calza, pues, weón. Voy a comprar choritos en su concha
para hacer gárgaras con un semen de caballo rancio. ¿El caballo es rancio o el semen es rancio? Se las dejo ahí. No sé. Voy a comprar música andina peruana para chupar la... una cena romántica cualquiera. Oye, esta es la cena romántica perfecta. Y hágalo, Jano. El weón se va, se compra unos CDs de música andina peruana, weón, y después le chupa el pico, métale, chupando. Salió weón. Ya, enfermos culiados, no me rompan las cartas, weón. Después, ¿cómo las arreglo? Puta, no puedo. Oye, que son enfermos, weón. Y ahora esa carta no va a caer en el mazo. La recortáis, po. ¿Quién fue el imbécil que hizo eso? ¡Baneado! No, perdón, Jaime. Perdón, es que tengo mal internet, weón. Mi internet es como el pico, weón. Mira, weón, he dropeado 140 frames, qué vergüenza. Me toca a mí. Tan rápido. Me gustaría tener dos hijos, una niña y un niño. A la niña le pondría y al niño. Ya. Buena, cabro. Quería saber dónde puedo conseguir el juego de carta contra la humanidad. Ya, en versión weón. Chilena en PDF. Pero si yo no. Es quiero ir no, 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 para tenerlo en físico. Un saludo, Sal, el Jaime. Y felicidades por estrenar su bici nueva menor que 3, menor que 3, menor que 3, menor que 3. Va a llegarlo ya, pobrecito. Ya, a la niña le pondría así y al niño le pondría así. Ya. Oye, dejen las cartas derechas, no sé. No puedo, no me da. Bueno, bueno. Con la E, la cula. Mueve la cámara, mueve la cámara, mueve la cámara. Sí, mueve la cámara de la mesa, para que sí, quede como. Para que quede derecho. Que hay derecho y la así de vivo. Estamos. Espera, 3, 6, 7. 1, 2, ah, pero bueno, aprovecho de leer mientras. 4, 5, 6. Me faltaron cartas. 9, 10. Ya. Me gustaría tener dos hijos, una niña y un niño. A la niña le pondría dos Gears of One Cup y al niño un gato cósmico con sida. No, él, el, no un el gato. ¡Lo leíste mal, arruinaste el chiste! El internet, Nico. Lo escuchaste mal. Dice, te la guiaste. ¡Ah, aló! Te la guiaste. ¡Aló! La red te cambió las palabras. Sí. ¡Qué desagradable, weón! Ya. Me gustaría tener dos niños. Una niña y un niño. A la niña le pondría... pieza étnica. Léelo junto, es un buen nombre, weón. Y al niño Edmundo Varas de Neonazi. Gané de nuevo. La niña que se llame limpieza étnica, todo junto, así como sin espacio, sin nada. Limpieza étnica. Es como limpieza un nombre étnico. Sí. Es re loco, está bueno. Un nombre raro, un nombre especial. Único y repetido. Me gustaría tener dos hijos, una niña y un niño. A la niña le pondría Fundación Hogar de Cristo y al niño anda a jugar para anda a jugar a los pacos. Anda a jugar a los pacos Soto. Presente. Me gustaría tener dos hijos, una niña y un niño. A la niña le pondría torsión testicular y al niño no más. El nombre perfecto. El nombre... Oh, ya, está como este, bueno. Se parecen. Esos dos son nombres perfectos para cabrón chico. Anda a jugar a los pacos. Está difícil. Anda a jugar a los pacos Soto Mardones. ¿Qué suena mejor, gente? ¿Anda a jugar a los pacos Soto Mardones? ¿O no me güey Soto Mardone? No me güey culiado. No me güey culiado Soto Mardone. Está mejor esta. Ya, no me güey culiado Soto Mardone que nos den. Toma. ¡Suscriptor! Bueno, ya sacar más cartas. 6, 7. Ah, me falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Ya, ¿a quién le toca? Al da güey. A mí, digamos. Cuando sea presidente, voy a crear el ministro del. Ya. Listo. Ready. Pero eso no sabía. Ya me había salido. Oiga, plebe, dejen de pedir, van a la plebe. Si la plebe está tratando de banearse a sí mismo. ¿Por qué se boicotean? Enfermos.
Estrada, controla los. Cuando eres plebe y aún no te mueres. Porfa. ¿Vieron? Bueno, yo sé leer desde la base, que lo que pasa es que los cabros tampoco saben leer muy bien, pues, bueno, si ¿qué? Son medio periféricos. Ahora, que se cambien a las Condes para subirse el pelo, no sé yo. Ya, pues, ¿por qué me tenía envidia? ¡Cállate, weón! ¡Mira dónde viví, asqueroso! ¡Mira dónde viví, weón, cerdo! ¿Y qué querés que haga? Antes de decir... Estaba el precio, estaba ¿por qué estaba te fuiste barato a vivir para allá, weón? Si barato, ¡acepta tu origen! El Jol está celoso porque no le invitaron. Mi origen no me permite tener este internet. Ya, dale. Ya, pero soy envidioso. Ya, tú dale. También puedes optar a esto. Dale. Dale, dale, dale. La oportunidad está para todo el mundo. Mi mamá me trae comidita aquí al live, así que no me voy a ir. Dale, pues, weón. ¿Quién lee? Estoy dejándolo ¡qué hacer desagradable, weón! Cuando sea presidente, voy a crear ministro del terrorismo islámico radical. Este es que la tiro a la chuña y a la concha de tu madre, porque... Ya, déjale. Pero que lo haga el Edgar, no tú, po. No te ¡déjalo, weón! Yo soy el que está haciendo el live stream aquí. Ya, voy a crear el ministerio del... inflar globos con el pote, es que no calza bien. Pero es que el Dell está mal puesto, porque hizo la carta está mal, bestia. No, que es mentira. Maricón. Yo fui. Voy a crear el ministerio del... tirarse las weas todo el santo día. ¿Viste que el Dell? Le han tocado buena carta. Pero mira, pues no calzó con el Dell. No calzó con el Dell. Tirarse las weas, po. No, de tirarse. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser Dell tirarse? Dell tirarse. Pero de. Si no sabemos leer, po, weón. Dell tirarse. De tirarse. Cuando sea presidente, voy a crear un ministerio del... mirarle el pico a los viejos. Oh, estás como peleando, weón. ¿Sabes que la voy a dar vuelta y voy a elegir así? Mi culo no tiene idea de quién es, weón. ¡Qué bueno! Es difícil, nunca lo puedo. No sé, ¿cómo se puede? Nunca he podido agarrarlo. Ahí está. Ahí está. Ahora la agarra las dos. Dale, dale, estoy listo. Esa. ¡Ganó! ¡Siempre estuvo arriba! No, no, sí, campeón. No. Si te revuelve automáticamente, no, sí, Jaime. Se revuelve. Ahora, porque tenés GTD, no te hagas el vivo, Espérate, estoy lagueando. Me estoy lagueando. La excusa ya no sirve. Bueno, calla. Calla, calla, cera, Jaime, bueno, los juegos no. Oh, sí, pero bien en Killing Frog. Estoy lagueado. Me viene en Killing Frog, puto dios. Ahora en el Killflow va a estar mejor todavía. Todas las kills las va a tener él. Ya, voy yo ahora, Leo. Yo Virgo, gracias. Próximamente, la película. Ah, pero yo no tiro, yo leo. Gane. Weón, ¿quién pega esos portazos, viejo? No sé, cierran la puerta estos culos. Mira, ahora tú tenés que agarrar a portazos también, pues, weón, para ser parte de la comunidad. No te pueden dar juntos por la bulla. Anda a cerrar tu puerta, le decís si te wea. Aprende a cerrar la regla puerta, absurda de tocar el timbre cuando entro a la casa. Cuando estoy solo. Pero... ¿para que le abra ya, pero quién está dejando las cartas chuecas, weón? Yo, perdona, no puedo doblarlas, no sé cómo. QIE. ¿Pero cómo estáis mirando el tablero? ¿Cómo estáis mirando el tablero? Sí. De lado. De cómo va la carta, sí tengo el tablero. No, pero arréglalo, po. Hazle clic derecho. Mueve el tablero entero, mira. Para que quedéis derecho, po. Yo por eso. ¡No! ¡Qué huevo! ¡Me estás hueando! ¡Se podía hacer eso! Todo este rato nunca lo hizo por eso nomás. Pensé que lo hacía de pesado, culiado. No, yo pensé que tenía esas líneas porque tú tenías esa vista, po. Sí, pues porque yo la arreglé así, po, weón. Si no está ahí viendo la de lado, Y el resto no tuvo que adaptar a su vista. Yes, Lipo. Sí, deberían regalarle plebe a los subs. Oh, deberíamos usarlos como un nuevo tipo de moneda de cambio. Pero para reemplazar las chauchas ovno menor que 3, menor que yo, larga vida a los subs. No, podríamos utilizar la plebe, amigo, como para levantarnos de raja. A ver, ¿cuántas plebes yo le di sub? Como nuestro esclavo, así como la esclavitud. Pues vamos a los tiempos de esclavitud. Regalémosle sub a la plebe. Vamos, gente, ¿dónde están los farcas aquí? Próximamente, El robo del siglo, la película. Oye, buen título, me agrada.
te doy puntos. Pero ya está hecho. Te doy puntos solamente porque es un título copiado. Esa wea es perdón, te quito puntos. Copión. Ah. No, dale, dale. Próximamente, Hans Pozo, la película, parte 1, 2 y 3. No, podría ser la serie. La serie. Serie Netflix. ¿Cuántos capítulos serían más o menos? ¿En cuántas partes lo partieron? Como 10. Era como 10. Próximamente, el Jaime con lencería, fina y sensual. La película. Próximamente, un colalés con hoyos. La película. Si el bestia gana, regalo 3 sub. Un saludo, cabros. El colalés con hoyos no está tan bueno. Hice una apuesta del bestia. Ah, si sí, gano yo. Pero es que aquí como que... Ah, el bestia gana, regalo 3 subs, dice el Benja. Ya, ya los 10 se gana. Es que el Jaime con lencería sensual. Me gustaría ver la secuela de esa película. Hans Pozo, ya sabemos en qué termina. Así que... ¿En reconstrucción? Termina en la secuela de Camiroaga. El regreso. Aquí. El retorno del ¿quién, rey. ¿Quién puso esta? El verde ganó. Yo. Muy bien. Gente, cuando me toque a mí y yo esté en duda, les voy a pedir ayuda ya para que voten. A ti ahora. Netflix presenta la historia de... Son dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Netflix presenta. Necesito un título corto y luego un nombre. Acabo de ver números. Para motivar al bestia, nada con weas. Lo que está haciendo. Si gana, regalo 5 sub CSM. Ahí en el chat. ¿Estás listo? Sí. Le regalo un sub al que adivine cuántos. Netflix presenta inyecciones hormonales. La historia de. Yo regalo el un sub al que adivine cuántos frames ha dropeado el mito al momento del cheer menor que 3, menor que yo. Oh, weón, es que puede ser una historia verídica. Adentro de rica, la historia de traficar con. No, fuera. Netflix presenta. ¿Por qué no me chupé el pico mejor? La historia de la abuelita. La abuelita es menos. ¿Por qué? No. Esta es superior. El Manfla tiene dos superiores. Imagínate una abuelita. Tirarse un peo e irse. Una historia de la Pati cuando era al 83. Al 83. Ganó el Mafla, weón. Puta, sí. Gracias. Ganó la del Mafla. O sea, no, ganó el Mafla. Ganó la del ¿no? Mafla. Al loco. Sí, no sé, ya. Es uno. Uno nomás. El último cheer que mandaron antes y por lo que están tirando números en el chat es: al momento de enviar este cheer, ¿cuántos frames dropeó el Nico? 140. Ya, ahí está. Ahí el que mandó el chir que haga la cuenta. A ver, estoy mirando. 143. No me voy, Jaime, Ahí está, uno. Ah, pero sub. Hay otro, hay un plebe. Pero lo leyeron porque yo lo dije, vos, weón. Tiene que ser de antes, que miren de antes. Ya, relajen los números. Ya, sí. Si queréis lo hago yo. Ya, no, weón. Ah, me tocaría. Viste, si puedo hacerlo yo, digo, lo puedo hacer yo, tranquilo. Dale a tu cuerpo Macarena. ¿Qué le vaya a dar el cuerpo de Macarena? Algo que no sea misógino, por favor. Como los que le gusta el Mafla. ¿Nada misógino? ¿Qué pasa? No, estoy hueviando. ¿Por qué no puedo ser nada misógino? Vos dale nomás. Yes. ¿Pero quién me tiró las cartas encima, weón? ¿Y esto quién lo tiró? No, me tiró qué. ¿Esta de qué? Puta, pero me están tirando las cartas encima. ¡Esa es mía! Ya. ¡Vuestro espacio del rosado, weón! Ya, se me olvidó, perdón. Dale a tu cuerpo minas terrestres.
Dale a tu cuerpo una pistola de agua llena de veado de gato. Dale a tu cuerpo leche de toro bacanera. Dale a tu cuerpo porno alemán sadomasoquista bacanera. Puta, pinche gato. Ese es el puesto que más le hizo reír. Ya, listo, hice. Por fin tengo. Por fin tengo una. Ay, la otra vez ganaste que tenés todas las mejores cartas, bueno, eran pura weá sobre ti. Tengo unas mierdas más, pobre. Uno, dos, tres. La hizo Nico. Pero mira, podemos pedir cambio de 5 cartas durante todo el juego, hasta que termine. Puedes cambiar 5 de tus cartas. 5 cambios free, ¿ya? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Oh, tengo una carta, Doc. Muere, canalla. Voy a cambiar una, me quedan 4. ¿Pero quién fue ese? El Drayman dice muere canalla y se transforma en el Cheer Boss. Ah, no, 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 es que aquí sale una botón que dice Dios del Pan. Ah, fue el Estrodan. 4, 5, 6, 7, ¿qué? 8, 9, 10, ya. ¿Quién lee? Yo. La vida de la población mapuche se vio drásticamente afectada por la llegada de... ¡Suscriptor! Puta, no sé, no tengo ni una más buena. Voy a hacer cambio de... Voy a hacer cambio. Una. Espera, mientras te va a ver esto. Puta. Ya. Dos. El Jaime, yo y el Nico, 4 le quedan para hacer cambio. No, me quedan 3. Te van forzado, tío. Deja las violas. Ah, puta. Que tengo mal internet. Vaya. Perdóname. Perdón. ¿Cuál puede ser gente en el chat, man? ¿Botel? No. Oye, mañana pueden venir bonitos, weón. No vengan roñosos. No, es que estoy tratando de subir el nivel, ¿cachai? Entonces si vienen roñosos, los conserjes van a creer que me vienen a robar. Eso es mal, vete, que es pesado. Ay, me has visto seguro, weón. ¿No es así entonces? No, yo soy totalmente de preocupado. Ah, bestia lindo. Viste bien. Ancho pero bien. Ya. Ancho pero bien. No hacer caso al ya. Chat, el chat me dijo que se tiraba. La vida de la población mapuche se vio drásticamente afectada por la llegada de una foto Pokémona. ¡Oh, qué es eso! Carcorito. Ya. ¿Arenita? La vida de la población mapuche se vio drásticamente afectada por la llegada de preguntas de PSU basadas en peruanos. Te damos culiao. ¿Tienes internet también? Yo creo que sí. Si tienen server. Sí, pues si tienen server. La vida de la población mapuche se vio drásticamente afectada por la llegada de 15 metros de leña de árbol. Ya. La vida de tenían la razón, chat. Se ve drásticamente afectada por la llegada de pájaros que no pueden volar. ¿Qué para la cagamos? Un pájaro que no puede volar. Tenían razón, gente. Fuera... Chat. Se rieron de mí de la araucaria. Muy bien. Soy inteligente usted, weón. A mí me gusta vacilar todos los weekends, hermano. Fuera. Falta una. Dale, Doc, decide, Doc. ¿Qué decidirá el Doc? Pájaros que no pueden volar. Los mapuches no pudieron aguantarles, empezaron a suicidarse. ¿A suicidarse? La población de los mapuches se drásticamente afectada a la llegada de 15 metros de leña de araucaria. Les dio cáncer. No, es que combina demasiado. Listo. Gracias, gente, me hicieron ganar. Soy el ganador del día de hoy. Muchas gracias por ver cartas contra la humanidad. Ah, no, todavía no gano nada, bueno. Tenía fe, me tenía fe. He fallado, perdón. Rayando el sol. 6, 7, 8. Ya va, Flat, toca leer. El bot de música ahora está para efectos especiales, pero cuando pase algo. Hoy día fui al supermercado y mientras compraba cosas... En mi mente vino la canción Tu pirata soy yo y me acordé que la cantaste. Tu pirata soy yo. Y me masturbé con eso. Sí. Y después ahí cuál se me vino. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. ¿Y por qué, güey? Tanto ese ya. Entonces, estaba comprando. Ya.
Una vez, de nuevo, mi abuelo me dijo, que viejo pulia puta que me dice, güey. Tiene buenos dichos el abuelo del mafla. He estado siguiendo su enseñanza. A ver. Ya, pero perdón. ¿Por qué las pone? ¡Chucha! Oh, le mandaron un mensaje al Holly. Pero hace tiempo que no escuchaba a esta persona aquí en el chat. Que era la persona que quería ver al Holly cuando fue a los países asiáticos. ¿Qué? Ah. Akemi Himura dice: Nicolás, si lees esto, te lo diré de esta forma. Si estás Flamer, me da igual, ya que ni me saludaste en Shibuya. Y ni me escribiste, así que olvídame. ¿Qué? Fue una persona que dijo cuando iba a viajar que las fuera a visitar o a saludar o algo así. ¿Y a dónde mandó esa weá? Ando haciendo visita a domicilio, que será la Shusha, ¿qué pasa? Yo soy un hombre VIP. Dale, dale. Una vez mi abuelo me dijo: mis testículos en tu cara. He estado siguiendo tu enseñanza. Una vez mi abuelo me dijo: pura envidia, enfermo. Pura envidia. ¿Qué? No tengo nada de envidia, enfermo. Pura envidia. Enfermo de mierda. Una vez mi abuelo me dijo: Candy, me gusta el sexo en el sexo. He seguido su enseñanza. Este fue el abuelo de Candy el que tuvo toda esa weá. Le cagó la vida a la pobre Candy. La aconsejó como el pobre pico, weón. Porque no hablan del abuelo, hablan solo de la abuelita. La abuelita también. Mi abuela me dijo: anunciar que estoy a punto de eyacular. He estado siguiendo su enseñanza. Weón, el abuelo de Candy, weón. Esto resuelve todo. El abuelo de Candy le dijo que fuera así. Ay, carculea, te ríes por cualquier weá entonces. Te ríes por cualquier weá. El abuelo de Candy fue, weón. Ese sapo culiado le dijo: Candy, a vos te va a gustar el sexo en exceso. Y listo. Fue así, se creó la canción. Abuelo culiao, weón. ¿O era tu abuelo, Mafla? No es mi abuelo. Después de eso que estoy así, te paso a ti. Envidia. Exactamente, el chat tiene la razón. Ah, me toca a mí. Ya. ¡Pum! ¡Nico! Al Jaime el otro día lo pillamos. Ya. No tengo cartas como para mezclar nada. Buena bola que la plebe. Es que el Jaime está contento y es que no como que nada lo puede detener. La plebe que no, gramaticalmente no le puede bien. Hacer nada malo. A él, él es feliz. 6, 7, 8, 9. Ah, vamos a sacar una extra. Por favor, que esta sea. Damos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola, Jaime todavía está chueco con la pantalla, pedazo de mierda, weón. No, seguí lo pongo. Ya. Partimos. ¡Nico! Arriba cruzado. Al Jaime el otro día lo pillamos creando estadística. ¿Cuánta razón? Creando estadística. Me acabo de dar cuenta que tengo la polera del Mafla en el Cheerboss. Marca registrada. Oh, ver a la polera del Mafla, weón. Tienes razón, Dreyman. Coquetón. ¿Estoy dropeando? ¿Estoy dropeando? ¿Estoy dropeando? Estoy igual de momento. 140 frames. Dropeado. O sea, 3 segundos de live perdidos, gente. Perdón. Nico, al Jaime el otro día lo pillamos. Beber sangre de prostituta. Y los tiempos no verbales. No ríen. Los tiempos verbales, hermano. Yo también voy a llegar. Nico, el Jaime, el otro día lo pillamos. Mal de diarrea. No, los tiempos verbales. Tenía mal. No tenía. Nico, al Jaime, el otro día lo pillamos. Pegar. Y eso que es el Jaime. Debería ser pegándole. Chirlito a los de la plebe. Ya, igual sí. Era chistoso, es que era plebe, caché. Ya, igual, a ver, pensémoslo. Lo de la plebe está bueno. Es que si le cambiamos el verbo, el tiempo. Es que si le cambias el verbo, cualquiera es chistosa. No, pues no es chistoso. Es porque verte bebiendo sangre de prostituta igual es chistoso. No, pues no es chistoso. Decidoso. No es tanto, po. El de la diarrea explosiva, ya, no. te elimino, Mafla. Ya, gente, en el chat. Te le tiraron la pizal. Ya, gente, culia, ayúdenme. Les doy 30 segundos para votar en la pantalla. Creando estadística, sí, porque calza perfecto. Pegándole chirlito a los de la plebe, puta sí. Siempre lo hace. Y yo creo que lo goza. Goza haciéndolo.
¿Qué cosa? El Jaime con mal de diarrea explosiva. Esa wea es cierta. Esa wea es verdad también. Pero sé que toda esa wea es verdad por las tres son cosas. Todas ciertas. Todas ciertas. Porque siempre estoy sacando cuentas culiadas que ustedes ni pescan. Siempre tengo mal de diarrea. Y siempre ando pegando chirlitos a la plebe. Lo de los chirlitos es súper cierto, weón. Lo de la diarrea explosiva es súper cierto, weón. Lo de la estadística, sí, genera estadística para mandárselo a las marcas y prostituirnos. Entonces sí, igual es verdad, weón. ¿Qué tú, verdad? Soy el chico de las estadistas. No va a haber un triple empate. Estadista. De momento, la gente está votando por de las estadísticas. Mm. Creo que ganó las estadísticas. Puta, carta buena. Soy el estadista del team. Creo que sí, ¿eh? Mira, la gente votó por la estadística. Mira, interesante. Puta, que son fome. Mira, gracias, la gente votó, yo no sé. Le pedí ayuda. Gente, yo hubiera votado por las estadísticas porque es cierto. Ya yo había votado por la diarrea. Yo creo que aquí los tiempos verbales arruinaron toda la carta. Ya está bien. Gracias, gente, por votar, se lo agradezco. Y no se vota en el chat, se vota haciendo clic en la pantalla. No sean expertos. Exacto. Estadísticamente ganaron los estadistas. Estadísticamente es verdad. Ya dale, te toca a quién es, Jaime. A mí. La contraseña de mi wifi es... ¿Será verdad? Mañana la vamos a probar ya. Creo que me voy a ir por esta gente. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Díganme sí o no. Oh, qué fome. O díganme cuál. La que parta con qué. Rápido, rápido, rápido. Yo creo que esta, weón. No, esta no. No, no, no. Este igual puede ser, ¿eh? Este igual puede ser, pero no, no, no. Las extensiones para celular, se supone que en marzo Twitch va a empezar a trabajar para que los celulares también se puedan funcionen con eso. Pero hay que ser paciente. Un celular. Yo, espérame. 5, 4. No, 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 no. 3, 2. No, es que está fome esta. Espera. Si doy vuelta a la carta, quedas completamente eliminado. Ya. El Jolly saltó el tubo. La contraseña de mi wifi es. Puta la caroto. La contraseña de mi wifi es. Una baltiloca con pisco. Con pico. La contraseña de mi wifi es. Una piñata llena de condones. Hola, buena. Ven a Clay. La contraseña de mi wifi es coquetear en la. Me equivoqué, no. Cacaroto, no, porque es cacaroto. Pero una piñata de condones tiene la ñ. Y la ñ es más difícil de encriptar. A ver, mira, analízalo. De desencriptar. Analízalo. ¿Qué es más seguro? ¿Cacaroto o una piñata llena de condones? ¿Qué es lo más seguro? Cacaroto no, weón, porque me cae mal. Al culiado lo han matado como tres veces. Sí, tres veces, ya, pico. Una vale. Piñata con dones, a lo máximo se rompe. Pura seguridad, pura seguridad. Eso, la piñata con dones se rompe, pero lo de adentro es seguridad, pues, bueno. Que soy ingeniero. Si rompe alguno, es una piñata llena, así que tenéis más. No, la de Kakaroto no va. Se murió el culeado, ¿qué va a andar arreglando y cuidando ahí la red de wifi? No sirve. Ya, ganó la piñata. Te apoyo. Aparte, el culeado debería estar muerto, si no es por Trump, que vino a darle la weá, el culeado estaría muerto. No sé qué anda puro cagándose el culeado. Ya. Te cambio mis. Carta trampa, gente. Por tú o tus. Te cambio mi. Mi o mis. Por tú o tus. No. Ya, creo que lo tengo. Creo que esta la puedo ganar. Te cambio mi. Por. ¿Estás seguro, Nico? Tú. No te ríes. Ya. Ay, qué rico el té que compré, weón. Bueno. Cambio mi. Oh, eso quería preguntarle, pues mañana quién queda las maracas. Ahí ya. No puedo meter tanta bulla. Ahí no se las ingeniamos. La gente respetaba las mudas. Nico vaya a jugar, bro. Estoy pensando, es que tengo una carta trampa, pero ustedes le van a dar color por el tiempo verbal, weón. Le dan el color por el tiempo verbal, weón. Soy más flexible. Ya, pues púdate, po. 5. Es que le dan mucho color por el tiempo verbal, weón. Ya, pues si tiene mal el tiempo verbal, lo siento, estoy carricarte. No, si te, el que le da color y tú era por bestia, no. Vos sos coloriento, weón. Es que no es real. Ya, dale. Te cambio mis propiedades.
problemas de intimidad. Es que estoy lejos. Por superpoderes inútiles. Por tus. El BTD tiene en la mesa más lejos que la chucha. Te cambio mi violencia policial por tus condones. Te cambio a mí, compadre Moncho. Por. Ya, saquemos el tú. Por el Jaime en Zunga, parado a la orilla del. Te cambio mi prepúberes por tu. Puta la weá, weón. Mi carta trampa fue inutilizada. Mi carta trampa fue inutilizada, weón. Puta, le salió justo la weá, conche tu madre, weón. ¡Suscriptor! Cuidado, Nicolás. ¿Dónde ibas? ¿Dónde vas? Oh, pero se ha activado mi carta trampa. Jaime Zunga, por la chucha, weón, pero le calzó justo, weón. Me cago, weón. Mi nuevo apodo es. Gate. Puta la weá, no están muy buenas estas cartas, weón. Carta trampa. Dayeta, el holy. Mi nuevo apodo es. Ya. Llevo 2 puntos, ahora tiene 3 puntos, weón. ¿Cuándo empecé a jugar, bestia? Fish, please. Tiene uno. Estoy Terleli. Mi nuevo apodo es. Hablar weas en japonés. Puta que fue. Puta, no tenía más. ¿Te puedo restar? Mira, se rió. Se rieron los de la sitcom. Vale. Mi nuevo apodo es el punto G. Digan que está bueno, porfa. Dijimos que sí. Yeah. Mi nuevo apodo es el bestia negra con la caña de. Mucha carta trampa, weón. No puedo pelear contra eso. Está buena. Es que la carta trampa, weón. Mi nuevo apodo es. Cherto. Está buena también, weón. Ay, ay, ay. Fuera. ¿Queréis que llame al comodín del público? Para que voten. Llame al comodín, a ver qué dice. Sí. Gente en el chat. Hagan clic en la pantalla. Cierto. Tenemos de nuevo para todos los niños en el chat. ¿Cuál será la carta ganadora? Mi nuevo apodo es. El bestia negra con lagañas de semen. Así le dicen en el barrio. Mi nuevo apodo es. Chertov. Puto. El Doc necesita su ayuda, por favor, voten. Tienen 10 segundos para votar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se cierran las votaciones y 54% las lagañas del bestia. ¿Iba ganando el shirt top? ¿Dónde? Iba ganando, pero se dio vuelta al último segundo. Oh, cuático. Ya, gracias, gente, por su ayuda. ¿Cuántas robé? Gracias, gente. El cherto estaba bueno, pero no sabéis por qué no votar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver. Me toca el mafla. Creo que igual puedo cambiar. Voy a cambiar esta, gente. No sé si la puedo usar nunca. Ya, está buena esa. Es mi próximo truco. Sacaré. Ay, a ver, sacaré. Yo creo que me la puedo cambiar. Puedo jugármela por cambiar una de estas. No, es que estas las puedo usar. No, yo aproveché de deshacerme de carta. Voy a cambiar esta. Ya no tengo más cambio, me lo gasté todo. Me quedan dos. Ay, no sé. Oye, Holly. Ya, ¿qué? ¿Puedes leer una cosa del TC?
Ay, siempre con sus cosas. ¿Qué es que, si no lo digo así tal cual. Sí, no hay no hay copyright, por eso ya lo intenté una vez. Ah, ya, entonces lo voy a... Pero no todo el rato. No, pero es que esta es buena para la... Jaime, no leí color, tenés GTD, weón. No, no, estoy hablando por la integridad física del video que se va a ir a YouTube. Ah, pero si no hay copyright, si yo lo he usado hartas veces. Sí, pero un poquito, no un fragmento largo. Asegurado. Ah, pero eso solo irá al final si es para la decisiva. Dale, dale. Ya, en mi próximo truco sacaré hipsters. 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 Hipsters de... La wea. De Kim Jong-un. ¿De dónde? ¿Del ano Kim de Kim Jong-un? ¿De Kim Jong-il? ¿Del ano? ¿De dónde? ¿Acaso hubieron una caja de Pandora? ¿Una caja de sorpresa? ¿Hubieron está relleno? Con... ¿Los hipsters están rellenos? O sea, Kim Jong-un está... Ah, está mala tu wea, sácala de acá. No, pero no, si no quieres le hacerme like de cartas, po. No, no le di like, de verdad que no. En mi próximo truco sacaré un pájaro que caga mejores humanos de Universidad de Opus Dei. No rima, weón, tiempo verbal. Pero de no sé. Universidades, pues está bien, ¿no? Sí, de una. Bien. De las. Pero lo va a sacar titulado y todo, ¿ah? ¿Eh? No, no así al peo. Con un título de ingeniería comercial, weón. Y un MIT. En mi próximo truco. Sacaré hemorroides sangrantes Murphy. ¡Hola, chucha, weón! No, a ver, es que esa weá está insuperada. Sacaré el inconfundible aroma de las patas de mi papá. De. Ah, ya sacó de acá. Ya se ganó este sapo culiao, weón. Sí, ganó. Más, me salen buenas cartas y tiene buen internet. Más encima la caga fea. Oye, sí, nunca había llegado tan lejos. Bueno, me dio el punto, ¿no? Dame el punto. Ni siquiera se digna darse el punto él, hay que dárselo. Conche tu madre, porque puro que él la esconde ahora. Digo, tú también puedes venir acá. Cállate, weón. Ya me toca a mí leer. Y por eso ya no me veo de pie. Repito. Y por eso ya no meo de pie. Puta, perdón, gente, tal vez no estoy muy bueno para sacar rima y weas chistosos de esto. Pero Nico, tranquilo, no sé por qué estáis tan triste. ¿Ah? Más si vaya yo dropeado a los mismos 140 frames. Ya está bien, piola. Yo llevaría cero. ¡Cállate! Y por eso ya no meo de pie. Ah, no, congelación testicular. Y por eso ya no meo de pie. Que calza, que está bien. Un punto. Explicar. Que estoy hablando mal. Bueno. Explicar cómo funcionan las vaginas. Y por eso ya no meo de pie. Onichan. Y por eso ya no meo de pie. Estoy haciendo ejercicios vaginales ahora mismo. Y por eso ya no meo de pie. Puta, ganaste vos, po, weón. Está la mejor. De nada. Easy. Me gusta cuando sacan cartas rápidas y fáciles de escoger. Antropólogos han recientemente descubierto una tribu primitiva que adora. Oh, tengo una mea. Diez segundos. 9. 8. Anda, apura ahora porque tiene internet. Antropólogos han recientemente descubierto una tribu que adora su prepucio. Antropólogos han recientemente descubierto una tribu primitiva que adora un pene más enorme y más negro. ¿Aztecas? ¿Aztecas? ¿No? Antropólogos han recientemente descubierto una tribu que adora calar poet. ¿Pero por qué la sacaste? ¡Estaba buenísima, envidioso! Una tribu primitiva que adora culiar con el tronco. Está difícil. Ah, ya, que la gente vote, por favor. ¿En serio? Ya, ponte música de quien quiere ser millonario en 3, 2, 1, gente. No me muevan las cartas y tienen que quedar quietas para que la gente pueda votar. Póngale play, DJ 2. ¿Quién será el ganador? Hagan clic en su pantalla para escoger
Los antropólogos han recientemente descubierto una tribu primitiva que adora un pene más enorme y más negro. Opción A. Opción B. Los antropólogos han recientemente descubierto una tribu primitiva que adora culiar con el trauco, por favor. Voten. Tienen 10 segundos. 9. Ya, tendencia, 8, weón. 82% 7. Versus 18. Ya, paqueo, weón. Vaya, ya, ya, sí, ganado, weón. Ganó, vale. ganó. La gente lo eligió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo que me hace un verdadero mapuche es ñeñeñe. Te doy perdón antes de. Los mapuches, lo que me hace un verdadero mapuche es. Es. Me la juego. A ver, es que prometieron sub de regalo si gana el bestia y va en pose de victoria. Va para allá, va para allá. Pues los palos, ya. Lo que me hace un verdadero mapuche es sexo con animales. No son tan indios, weón. Igual siento que lo hacen, pero no son tan indios. Me pica que lo hacen, weón. Hijos de perro. Sí, lo que me hace un verdadero mapuche es tocarme por la noche. Lo que me hace un verdadero mapuche es envidiar el pico ajeno. O el internet ajeno. ¡Cállate, weonao! Lo que me hace un verdadero mapuche es metérsela por detrás. ¡Se me apagó la pantalla! ¡Oh, conchetuare, metí la pantalla, hermano! ¿Qué? ¿Qué hizo? Ganó el Jaime, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Yo pedí perdón ante Adrián. Yo pensé que le pedí perdón a los mapus. ¡No! ¡Me metí la pantalla! ¡What the fuck! ¡La rompió! No. No hice nada, weón. Ah, te has tocado que te pedí. Le miró feo a la pantalla. Oh my God. ¿Te sumaste, Jaime? No. No, nunca me sumo. Ustedes me suman porque dicen que soy tramposo. Así que súmame. Ya. Sí, perdón. Es que le pegué al escritorio un palmazo y se fue para atrás el control remoto que había y le pegó al cable de la pantalla. Ahí está, ya. Ahí sí. Me asusté, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ya. ¿A quién le toca? A mí. ¿Sí? Ya. Oye, cochino culiao, te voy a decir una cosa, pues. Te va a decir una pura wea. Creo que me cuesta decirlo así. Te va a decir una pura wea. Te va a decir. Te la regala para que la leas. Te va a decirte una pura wea. Te va a decir. Uy, ¿cuál está buena, gente? No sé si calce ni una buena, ayúdenme. Te voy a ocupar este, pero no. Porque no tengo. Te va a decirte una pura wea. Wea. Me imagino. Esta... Vamos a botar esta carta, weón. Está difícil, puede ser esta o esta. Ya. ¡Oye, cochino culeado! Te voy a decirte una pura gua. 50 miligramos de paracetamol al día. Oye, cochino culiao, te vas a decirte una pura guaja. Ataques de dinosaurios. ¿Cómo puedo leer eso en un bot de qué? ¿De flight? Ataques de dinosaurios, cochino culiao. Oye, cochino culiao, te vas a decirte una pura guaja. Usarte el escroto en vez de gorro. Me callaste yo que en Nike. No es Nike, pú. Oye, cochino culiao, te voy a decir una pura guaja. Prolapso anale. Ya veo que elige. Fuera. Está buena, weón. Era la mejor, weón. Era en todo caso la más cercana. Ah, es que le gusta la guasca con el poto al doc, por eso, prolapso, sí, escroto. No, que esté más cerca del poto, que le gusta el doc, porque le gusta que le rompan el poto. A vos tú te rompas y te cubren de paso. Te trae recuerdo. La tula con el poto del doc.
Así me gusta que me rompan. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bajas con esta. ¿Viste? Me gusta el ano. ¿Gané? ¡Gané, conche tu madre, ¿no? gente! Te da el punto, Nico. Dame el punto, dame el punto. Te da el punto, po, weón. Oh, no, pero puedo. Gracias. ¿Y por qué? Tres tiene. Es mafra, es mafra. Bueno, de repente sale que no todas las cartas pueden ser chistosas, por gente en el chat. ¿Qué le podemos hacer? A veces uno gana por lo que quiera. Este ya lo seguimos ya. 8. ¿Qué era? Esta wea ya salió. Ah, ya bueno. 8. Te cambio a mí por ñe. Ay, man. Para el terremoto del 2010, Sebastián Piñera entregó a las personas que perdieron todo. Yo sabía que venía mi presidente, así que guardé esa carta. Puede que a poquito para que llegue, que sea presidente. Ahí te va a subir la velocidad de internet. Me va a subir al doble. Ah, oye, gente, sorry por lo de los anuncios, pero si usted sub, no ve anuncios. Se la dejo ahí, ¿eh? Se la dejo ahí. Se la dejo ahí votando, ¿eh? Veamos si le gano al Jaime, que tenía la carta preparada, dale. ¡Suscriptor! Para el terremoto del 2010, Sebastián Piñera entregó... A las personas que lo perdieron todo. Sirve para todo. Sebastián Piñera entregó... un trío con Pedro Engel. Sorteo único, irrepetible. Personas que los perdieron todo. Pedro Engel se prestó con ganas para hacerlo. Por el bien de la del país. De la comunidad. Esto es la picholita. El mío fue otra. Sebastián Piñera entregó... un 8,8... a las personas que perdieron todo. Oh, qué bueno. Sebastián Piñera entregó un terremoto. Chucha. Mucha cara de weón a las personas que lo perdieron todo. Y que esa lado viene por defecto con esa cara, sí, weón. Más cara de weón de la que tiene. Más cara de weón. Puta la weón. Perdí una buena carta, gente en el chat. La fibra va a ganar una vez más. Yo te dije, ¿me dieron el punto? Sí. Y careweón, dije mi Bresi. Pura careweón. Pura careweón, mi Bresi. ¿Y a quién le toca? A mí. A ti. Por culpa de, me mandaron al psicólogo. Pero ¿sabes que estas no están en orden, espérate? Estas están saliendo en el orden que están escritas. Oye, ¿cómo se llama el anime donde se culea? ¿Cómo se llama el anime donde se culea? Es que tiene chat, prepárense para votar porque yo siempre 3, pido 4, su ayuda. 5, 6, 7, porque ustedes 8, deciden. Yes. Pura guapome. Perdona, Jaime. No te perdono. No puedo tirar yo, weón. Yo soy el que elijo. Si sé, hubiera tirado las meas cartas, hermano, pero yo soy el que elijo. ¿Ya? Falta una acá. Pome la weá, ya tiro carta. Ya. Oye, ¿cómo se llama el anime donde el perro Chocapic se culea a José María Aznar? ¿Quién es José María Aznar? Un cantante. O un presidente. No hiciste la no, carta. No, weón, es un millonario. No, un presidente. El presidente de España. ¿Y qué tiene que ver este weón acá? Ah, verdad. Sácalo aquí, por favor. El Nico hizo weá. Este va que añade cartas así. No, yo no. ¿Cómo se llama el anime donde memes de Gary Medel se culea el cochino Hitler? ¿No tenía ahí algo que no fuera memes de Gary Medel, weón? La cagaste no, con weón. Eso, weón. Te tiro uno Smegma. Dale, vuelve a tener Smegma mejor en jugar el cochino Hitler. Oye, ¿cómo se llama el anime donde gente haitiana se culea? Tapemos ahí. Ustedes están asumiendo que los haitianos se culean a cualquier cosa, ¿sí? ¿Cómo se llama el anime donde
Bad Bunny doblado, doblando con Doritos, se culea al Pac-Man comiendo penes descontrolados. Uy, tan bueno, weón. Oh, no sé. Ah, no sé. Ya, gente, voten. Doc, ponme millonario, millonario. Atentos, van a hacer clic en la pantalla porque... Voten. Oye, estamos a 55 puntos de desbloquear otro icono. ¿En serio? Oh. Vamos, gente, en el chat, suscríbanse. Voten, 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 voten. Y exactamente a las 9:28 minutos, casi dropeado. Casi. Dropeé, tengo 143 frames dropeado. No es tanto. Igual estaba peor. Ya, creo que... Yo no sé qué más bajar. Creo que es la tónica, ganó el bestia. ¿Por qué son tan racistas en el chat? Ustedes me dan rabia, weón. Buena. Ah, Watch Dog 2. Excelente. Gente haitiana, ahí tenéis tus puntos, loco. Ya. ¿Quién viene? Te toca Pavés. Pavilla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bueno, tenía perfecto para ganar, weón. La medicina alternativa ahora está adoptando los poderes curativos de... Gane de nuevo, hermano. Los poderes curativos de... ¿Tiro esta o no? ¿Tiro esta o no, gente en el chat? ¿Nueve? Poderes curativos de... Ya. Veamos si resulta. Ya. La medicina alternativa ahora está adoptando los poderes curativos de maltratar. La medicina alternativa ahora está adoptando los poderes curativos de ver a tu pelota. ¿Para qué ponen casa si la van a rechazar? Ahora está. Es que el bestia no lo ha borrado. La medicina alternativa ahora está adoptando los poderes curativos de el mafla. Era la tula del mafla, pero ya. Sí. La medicina alternativa la está adoptando los poderes curativos de comer papas fritas en el... Bueno, por no saber censurar las cartas. Ver a tu abuela en pelota, weón. El maflower. Un buen poder. Maflower en el chat. Mafla. El maflower. El mafla, pues, weón. Y el mafla, vos sabés que tiene el pedazo pico. Es que, mira, imagínate una abuela en pelota. Llega al mafla. De la culea, pues, weón. O sea, es más que la abuela. Mafla. ¡Ey! ¿Quién votó eso? Yo. 3 puntos. Era carta trampa. Iba a ganar. Sapo culiao. Ya, bestia. Era la mía. Dale. Una escena romántica no estaría completa sin... Ñe. Mapla se rió, caro. Ya. Ahí está el mío. Espera. Déjame ver cuáles tenía. Ya. Una cena romántica no estaría completa sin semen de ballena. Un buen trago se vende ballena para terminar la velada. Una cena romántica no estaría completa sin Vanessa, la que no deja yo estar sin cara. Una cena romántica no estaría completa sin chupar la tula hasta que los cocos se acaben. Una cena romántica no estaría completa sin un mimo teniendo un pedazo. En París, así hermoso. Ulala. Tan buena toda, weón. Tenía difícil la idea. ¿Queréis pedir comodín del público o queréis elegir? Sí, comodín del público. Ya que tenés chat, de nuevo, votemos. Bajemos las posibilidades. Bajemos 3 opciones porque están buenas. Voten. Deciden. Leámoslo de nuevo. Una cena romántica no estaría completa sin Vanessa, la que no deja chota sin cabeza. Una cena romántica no estaría completa sin chupar la tula hasta que los cocos sean coliflor.
una cena romántica no estaría completa sin un mimo teniendo un ataque al corazón. 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Oh, my God! Se cierra la votación y ganó Vanessa, la que lo deja chota. Sí, estaba peleadísimo, weón. Ganó la Vanessa. Yeah. Ahí le puse el puto al mouse. Gente, en el chat tienen que hacer clic en la pantalla, no sean pedazos de mierda. Están escribiendo en el chat estos weones, weón. En la pantalla se hace clic. Eso, saludos. ¿Qué momento creció tanto esta weá? ¿Qué weá pasó acá, weón? Bien, el 2. Ah, yo. Oye, yo he visto de estos, weón. De esto. Ah, como se, madre de 5 niños escandalosos, estoy acostumbrada a. A ver. Gané, hermano. Creo que voy a votar. No. Tiene completa lógica, hermano. Es perfecta. Veamos qué tanta lógica tiene. Es perfecta, sin fisura. Pronto se viene para apretar en el teléfono. Cabros, creo que este es mi último chairs en mucho tiempo. Murió mi celu y debo juntar para comprarme uno nuevo. Los quiero. Volver y con la mía chulapi menor que tres. Saludos a mis amores del Discord. ¿Son un huracán esos niños chicos, weona? No te lo puedo creer, en serio, sí. Imagínate una conversación de viejas culias. Es que son como el huracán Katrina. Ah, fome la wea, bota en la mente. Fome la wea. No la arreglaste, no pudiste arreglarla. No puedo. Como madre de 5 niños escandalosos, estoy acostumbrada a. Ay, ¡qué weá! No. ¡Qué weá! Canos, ¡oye, mi amo, qué weá! ¡No, weá! ¡No, saca esa weá, hermano! ¡No, sácala! ¡Deja pasar mis cartas, tiráis mis cartas y no tiráis esa! ¡No, qué enfermo, no! ¡Eso se no dice nada! ¡No, qué enfermo! ¡No, no, 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 no! ¡Déjalo ahí! Fuera. ¡No, qué enfermo! ¡No dice nada! ¡Enfermo! ¡Por culpa del bestia, por censura! ¡Enfermo, weón! ¡Enfermo! Como ya, madre de 5 niños escandalosos, no estoy acostumbrada a... introducirse hamsters vivos en el... no, mientras cantas. Para vale. Pasar el estrés, pues, para olvidar el estrés. Insecto gana, weón. Mira. Insecto gana. Pero, weón, estás viendo lo que... Mira. No puedes juntar incesto y niños en la misma oración, enfermo. Si no me hubierais tirado mis cartas hace rato. Pero si no era un niño... Incesto y niño en la misma oración no van juntas. No van juntas, enfermo. Plural. Enfermo. Pero uno. No, ¿qué? GTD te tiene mal, weón. Te tiene mal vivir en las Condes, weón. Esa guada cena allá, acá, ¿no? Enfermo. Escuchado lo de se me está pegando. Eso, Pusdey, weón, hacen la guada que quieren, pero tú no. Weón, acá, ¿no? Eran cinco. No, no. Dale, la gente del chat no ha visto la mía. No, no puede ganar esa weá, loco. No puede contar eso. A ver qué más falta la del bestia. Lindo tu chair. Pero no me quite el chill, vos bastardo, hijo la tarra. Oh. ¿Qué sí, ¿qué yo es creo hijo? Que sí. Sí, toma. ¿A qué vamos a estar acostumbrados? Viaja como una gallera. Ya. Después de 5 hijos, sí. Te dije que Jaime estaba buena, pero fue demasiado enfermo. Yo se la habría dejado pasar si no hubiese sido porque me tiró como dos cartas por la misma cuestión. ¿Viste? Picado fue. Fue picado. Otro man que tiene celos. Sí. Estos fueron celos. Lo admito. Oiga, mijita, ¿quién fuera? Ah. Esta weá la leí la semana pasada también. Taquémosla. Ya, de nuevo, saca otra. Tengo caleta, sin caleta. La revolvamos. Tengo unas ganas de ayudarle al cuerpo, ¿va? Me fui a la chucha. Me fui a la chucha y dejo la wea ahí y me voy. Dejo la wea ahí y me voy. Chao, gente. Yo también me retiro. Manéjenme si quieren. Asumo toda la responsabilidad de lo que sigue. Asumo toda la responsabilidad. El tengo una gana de ayudarle el cuerpo a la delincuencia del barrio alto. ¡Al Jaime!
¡El único flight que hay allá! ¡El único delincuente barrio! La verdad que soy el más cupa del edificio. ¡Mechero! Tengo más en el cuerpo. Donde tenía desaparición. Sí, porque es chistoso, porque todavía no aparece. Te quedaste con la cara. Un saludo al Drayman69. Me voy al Pugauros XDXD. No tiene mucho sentido este, perdona. Puta los una experiencia personal, amiguismo, no, amiguismo. No se entendió. Tengo una gallo en el cuerpo. A la bichuluda. Hay que decir la pichula al final. Puta, el WN, maldito. Ya, gana, bueno, no merezco ganar por esa ordinaria que hice. ¿Los detenidos? Ah, bueno, gracias, más flaco. Sí, está bueno, güey. ¿Todo por qué no aparecieron? La pichula siempre gana. No hay víctima aquí, no hay víctima. Si no hay nadie aquí, chuparle el cuerpo. No, porque si no hay nadie, si no apareció, no hay víctima. Es metafórico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, me toca a mí, perdón. Ya. La nueva moda entre los alumnos para que les vaya bien en la PSU es entrar con a la sala. Va a botar esta mierda, güey. ¿Cómo sé cuándo usarlo? Como para la suerte, ¿cachan? Qué profunda la respiración del bestio. Sí, weón. Está meditando sus cartas. Está meditando sus cartas. ¿Lo juego o no lo juego? ¿Será el momento adecuado? ¿No? ¿Será el momento o no? Ah, el momentum de la carta. Ya, vos, bestia. ¿Qué está pensando? Un Uberito, weón. ¿Tenía hambre? No tengo nada para la noche, weón. Se me olvidó comprar de nuevo. Va a recurrir a esa. Voy a poner para que... No, pues me estoy comprando cosas sanas. Va a recurrir a la Shiva. Estoy comprando cosas sanas. Olvidé comprar. Uber Eats siempre salva. No, estoy comiendo curry. Te dije que es peligroso, weón. Es peligroso, te dije. Comiendo curry. Está comiendo furries, weón. Curry. Cabros, que no he comido carne por interno si gana el Bestia XD. Sí, va a ganar el Bestia, yo creo, luego. De aquí a poco. Ya, vamos. La nueva moda 3-1 para que le haya dinero que sube es entrar con... Mano de obra peruana a la sala. Homofóbico, racista, neonazi. En 1999, en Chile inicia las transmisiones de la radio FM2. Hola, chicos. Hola, Che. Chayblade, espérate, creo que quedaste top one. ¿No? ¿De la semana? No, no sé, hermano. ¿Cuánto no, fue? ¿Fue mil? Fue mil nomás. Con esta me los cago si tengo el chirbos hasta el final del libre regalo sub. Oh, no, Chayblade te la hizo, Drayman. Fuiste bueno, Drayman. Ni cagando ni el chirbos. Ya. La nueva moda entre alumnos para que la haya bien en la PSU es entrar con un Asperger abandonado a la sala. ¡Hijo! Buena suerte, weón. Ya. La moda. Tío. La nueva moda entre alumnos para que le vaya bien en la PSU es entrar a la sala con. Una cuchara de mayonesa agria. Ya. What? Una nueva moda entre los alumnos para que le vaya bien en la PSU es entrar con. Junior Play. De talismán. Oh, no sé. Están todas buenas. Ya, modo comodín del público, Doc. Vale. Gente, recuerden que pueden votar haciendo clic en su hermosa pantalla sobre la carta que quieren que sea la ganadora. Por favor, hagan clic de manera correcta. 400, 500 clics, 700 clics, 900 clics, participando, 1500. Están siendo misógenos, están siendo 2100 clics. Vamos a dar, o esta pelea entre Junior Playboy y la mano de obra peruana. Vamos a dar 10 segundos. 10, 9. No, ganó mano de obra. 8. Y. Mano de obra peruana. Es que están todas buenas. Yo creo que cualquiera hubiera sido la. Oh, está bueno. Es muy poco tiempo, loco. Sí, no, pero mira, sí, era la media de... Está bien. No, es que al final la gente estuvo como 10... 30 segundos. ¿Puedes quedar 30 segundos? Nico, mandale un saludo a mi polola que me quiere quitar la visa XD. No esperes mucho. Ya. ¿Quién ganó?
¿El de la mano obra peruana? Ahí está, ya. Gracias, gente en el chat, por participar. Lo nuevo de JK... Levantate, papito. Bueno, bastardo, es la que hace la Harry perra. Potter, por si acaso, ¿eh? Te lo digo. Cabro, me pasó una weá, pero no sé, no se rían, sí, porque ya caí en mi profe de religión, me invitó a... ¿Esto es un déjà vu aquí? Sí, esto ya lo leímos. Sí, la leí. La leí yo, weón. La lista es la misma, chico, sí. Al le gusta en exceso. ¿Otro chip? ¿Qué weá? Levántate, papito. Y Drayman quedó de chirvos, po, weón. Tiene una pelea de chirvos. El Drayman, sí, hace rato están, el Drayman dijo que si se mantenía como chirvos hasta el final del live iba a regalar sub. Ese es un weón rajado, gente en el chat. Atento. La gente lo quiere matar. ¿Cómo lo van a querer matar si les quiere regalar? Pero al... quiere, no, por lo que en chir. Al 5. No, espérate, que no había leído las mías todavía, espérate. Estaba viendo el chat. No, voy a votar carta. No voy a votar carta, hermano. Qué fome. Cuéntelo, hermano. No es necesario. Estoy acostado. 3. No es necesario, estoy acostado. Qué Dios, parcas en el weón. Pero ¿por qué se ponen a pelear si no era necesario? Enfermos de mierda, weón. Chayblade con 2000 ahora. Oh, bueno. Chayblade con 3.000, Drayman va con 1.500 sí, en segundo Chayblade lugar. Era una buena causa, weón. Era una buena causa, regalaba subs. Ya. Lo hubieran dejado ahí. ¡Ah, espérate! Ya, ah, ya, esta y... Dale, léela de la otra mientras. Al Bacterias come carne, le gusta culear con mi hermana en exceso. Bien, Doc. Muy bien, te felicito. Al Bacterias come carne, así le gusta. Así le gusta. Al WhatsApp de mi familia, de la familia, le gusta hacerle zancadilla a los ciegos. ¿Qué? ¿Está Edgar esto? ¿Está Edgar esto? Si hubiera puesto el mafla, ganaba. Si hubiera puesto el mafla, ganaba. Si de aquí hubiera habido un mafla, ganaba. Ganaba. Sí, espérate. Esto es inferior a este. Esto es superior. Estos dos están al mismo tiempo. Al Bestia Negra puteando al Doc, le gusta. Mis papás muertos. En exceso. En exceso. Mira, esta es buena. Esta no es tanto. Es mío asqueroso. Al Negros le gusta. No, está fome. Espera. No, sí, fue. Fuera. Mira, tengo una duda. Pero yo creo que tres la gente. Para. ¿Nicolás? Qué weá, hermano, pero. Y pone sapo, culiao, Nicole Haas quedó de chirvos. Ahí está Nicole Haas pegadito ahí. Falta una música de pelea de cheers. Ya, y Nicole Haas, ¿a qué vino aquí? Solo a poner el pico en la mesa. Nada más. Y espérate, viene un cheer chiquitito de 100. ¿Qué dice? Drayman. Iba a regalar sub, weón. Échenle la culpa. Yo iba a regalar sub WM. Échenle la culpa a ese bastardo. Puta Drayman, él iba a regalar. Él tenía toda la intención de regalar unos subs chiquititos. Ya, Doc, música de. Que vote la gente, que vote la gente. Soy enfermo, ¡Y 3000! ¡Oh! El Belja. Ah, ¿cómo? Puteándome a mí, ¿qué te creí? Pico caldo fijo, la perra. Va a desaparecer tu chip. Mil más. Pero, ¿qué? ¿Qué le pasa, weón? Ay, su render no puedo entrar. Para oh, ay, su render. No puedo contra él. Chayblade, ¿ahí quedaste? Oh, ya, bueno, no importa, no te culpo. Igual me hubiera retirado hace años. Hace eones me hubiera retirado. Hay que aprender a cuándo salió. Oh my god. Oh, está peleada la votación, mira. Mira el chat, o sea, mira el live. Oh, 47, 40. No, está ahí mismo. No. ¡Mira! ¡Va por un lado, para otro! Oh, sí. Creo que ya tenés que elegir tú. Espere, no, se despegó uno. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Ya voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganó la de abajo. La de abajo. ¡Tenemos ganador! Ganó Nico. El Bestia Negra puteando al Doc, mis papás muertos. Démelo. Y el de GG, niña del H. GG, tu apuesta.
Puta. Oye, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué se están enajenados con los chidos, hermano? No es necesario, pero gracias. Son enfermos, weón. Sí. No, y el Nicole Hash llega y dice, listo. Y se va. Oh, la pongo, me voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya dale, bestia. 9. Ya. Quiero ñe ahora. Que son mejores cartas, perras. ¿Cuál puede ser? Esta. Yo estoy por esta, gente. Esta. Esta. O esta. Va a bajar esta el porque es misógena y tengo que liberarme esta carta y tengo que botarla algún día. Igual esta. No representa esta. El sentimiento de este canal. Esa. Es solo una carta. Esa. Es un juego. Esta carta no nos representa. ¿Han notado que cuando la gente se queja de que el live se puso fome, la gente gasta más chairs? No sé si tengo ¿coincidencia? Mucha relación eso, ¿será por eso que el live empezó ¿qué? Medio lentito? Un chair que dice... ¿Han notado que cuando la gente se queja de que el live se puso fome, la gente gasta más tears? ¿Coincidencia? ¿Será porque por siempre genero estas lentito? Contiendas con mi micro pene de 100 chairs. ¿Cómo que se con lentito, weón? No entiendo. No sé con qué, o sea, dicen que nosotros somos enfermos o que somos fome y que después nos ponemos chistosos. Weón, partimos igual de chistosos de principio a fin. Nosotros somos iguales siempre. Es que son igual los fomes que no a menos nos que consideren lento el empezar a conversando antes de jugar. Sí, uno se han ahueonado, pues si siempre partimos así. Es que igual uno se prende después, pues de leer unas cartas chistosas, después donde como... Todo el día. Como, puta. Ah, ya me toca, espérate. Bueno, es que tengo tres buenas. Agarra la mejor de esas y la poní en la mesa y perdí. Ya, dale. Ya. Quiero un papito sudoroso y vestido de cuero ahora. Mierda, oxito. Tirando la por debajo, loco. Jaime Pride en el chat. El que lo dijo Jaime Pride. No yo. Pero te la pusiste ya. Quiero homosexuales de derecha ahora. Jaime Pride en el chat. Jaime Pride en el chat. Perdón. Quiero haitianos cuicos ahora. Por perdón, la igualdad. Perdón. Perdón. Está buena esa, weón. Quiero esclavitud ahora. Otra es tanto así como lógica en sus personalidades. Bueno, es que lo de los homosexuales de derecha ya está bien. Esta ya salió y como que está media. Yo la eliminaría, bestia. Te la dejo ahí. Ya, a ver. En 1946, lo de la esclavitud nace es poco David fuerte. Gilmour, guitarrista británico de la porque banda ahora, ahora piensa, ya, ahora piensa que la. Jaime Altog. ¿Por qué? ¿Por ¿y otra qué? Gente? Ah, ya. ¿Y por qué le hiciste ganar a Tony? ¿Qué weá? ¿Por qué? Que me alcanza con 100. Bestia, pero pedazo de maraca. No, pues no es fuerte lo que te dé risa a ti. Pero es que la esclavitud es fuerte. Porque te digo, ahora estamos en un país lleno de gente de color. Entonces, poner esto y que pero tú elijas esto. Que tú elijas esto. Es un poco fuerte para ti. Lo digo a ti porque tú lo estés leyendo, yo no. No, pero si esta weá es parte de las cartas contra la humanidad nomás. No es que piense que los esclavos deben bueno, ser ¿qué preferís? ¿Que tenemos votación público o yo, eliges tú? Yo prefiero una rusa, pero esclavo. ¿Esclavo? Ya, ganó los esclavos. Tenemos un bestia negra racista en el chat. Sabo, Julián. Tenemos un bestia negra claramente ya racista. Ya te lo dispuse. Gracias. Ya te lo puso, ¿lo sentiste? ¿Lo sentiste? Llego junto a tu dolor. Esclavo. Te comió. Ya, dale. Puta. No me ha salido ningún. No tengo nada. Es que no me calza nada. Así que voy a poner cualquier cosa. Ya, voy a poner cualquier cosa porque no me calzó ni una. 100 cheers para preguntar para qué le alcanza con 100 cheers. Ah, weón, son todos ustedes, gente. No, hoy me caen bien, son chistosos. No les puedo decir tonto. Están insultando al bestia, pero no sé si se refieren al bestia de acá o al que mandó el cheer anterior. ¿Qué bestia? Al bestia al que mandó el chico. Ahora están insultando a mi hermanito bestia. Ya, el top de cheers ahora, el top semanal, va Chilean Bronce con 8000. El Benja con 6.000 y Checkblade con 4.200. Y... Brutal. No, me estáis weando. ¿Qué? Ya. ¿Quién es Andy Sesk? ¿Sin mensaje? ¿Quién es él? ¿Y dónde salió Andy Sesk?
¿Dónde saliste, hermano? ¿Eres nuevo? Ah, el Jaime te da la bienvenida al barrio alto, Bienvenido, cabrón, ¿cómo estás? Gracias. Puede pasar aquí, tenemos bar abierto, tenemos whisky on the rocks para usted. Bienvenido a... aquí al barrio alto del GOT. ¿Dónde están los Farcas? Aquí en todos los güeyes con plata, Dale. ¿Dónde salió Andy Sesc? Así como... Rito de apareamiento se comió, hermano, a... Nunca te había escuchado hablar. Viejos. Con Nicole Toque. La selección chilena de fútbol no tenía, se comió a una taza llena de pichí de gato. Está perfecto, Calza. Sí. Dejémoslo en calza, Déjame leerlo de nuevo. La selección chilena de fútbol se comió. Se tomó. Podría hacerse. No, eso. Se comió. Ya, dale, déjalo, está bien. Puta, no tenía más. Dejémoslo en que está bien. Puta, pero Checkblade, ¿qué dice ahora? Ya está la última en serio. Ya esta es la última en serio. Espera un poquito. O sea, no. Le está explotando el califón, weón. Cuidado. No. Llegó la comida. Llegó el Uber Eats. No, si tengo que ir a buscarlo abajo. No, lo llamo después del live. Sí, aquí es re tranquilo. Puedo salir en la noche. No les conté que anoche salí. Como a las 1 de la mañana. Y estuve afuera y... ¿A toquetear? ¿En los milicos afuera? No, estuve afuera, weón. Tomando aire. Culeado tierno. Tomándose una party loca en la plaza. Allá hay toque de queda, cuidado. Aún. Todavía están en dictadura ya, güey. Se conservan las tradiciones. Sí. Pues, ¿sabes qué? Fue huevo. Pasó. Tuve como media hora. Pasaron dos patrullas y dos weas de seguridad ciudadana. No se acerca ni un. Igual un que acá. Se acerca, weón. ¿Qué? Igual que ¿no? en mi casa, weón. ¿Y sabéis qué? Los basureros. ¿Estaban pasando de noche los basureros acá? Sí, pues para que no molesten. Porque no molesten. Culio, bueno. Dale, da vuelta. Vaya. El conejo de Nesquik se comió a la tula. Se comió la tula. Me da risa el conejo de Nesquik porque siento que tiene una cara de maraco el conejo, culiado. Pero... se lo voy a mostrar. Ya. Profe reemplazante se comió a Lucho Jara haciendo cosplay de los chocos. Está buena la del ojo, ojo. Ya, sí. Ya, votación. Gente del público, ustedes eligen. Ve que me gusta el conejo en Speed, que está, tiene una cara de maraco, weón. Bueno. Voten. ¿Cómo puedo mostrarle esta imagen? El conejo de Nesquik se comió a la tula. Opción 1, opción 2. La selección chilena de fútbol se comió a una taza llena de pichi de gatos. Opción 13. Los profes reemplazantes se comieron a Luchito Jara haciendo cosplay de los jojos. Es casi regurgito, weón. Yo regurgito. Re Jorjito. Pero mire, ¿cómo les puedo mostrar al conejo Nesquik? Mira ese conejo, pues conchetuye, tiene una cara que quiere pene. Conejo culiao, mira, está mirando la tula desde arriba. De abajo para arriba, mira. Saludos, cabros, los sigo desde The Addisland. 1500. Buena, Dicesca. Bienvenidos al club. Oh. ¿Qué haces, chirvos? Ya creo que hay votación unánime, ¿Qué ganó? El conejo de Nesquik se comió la tula. Le doy su punto. Felicidades, Mafla. Te ganaste un punto. Sos el puto amo, sos el puto... ¿quién me...? No quiero esta wea fea yo. Grande Edgar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. ¿A quién leía? El Mafla ahora. Yes. ¿Te la doy vuelta, Mafla? Vale. El papá del bestia. El bestia. Ay, dale, perdón. Es enano porque. ¿Cuándo? Ya.
El papá del bestia es enano porque... porque... ¡Ah! Me falta una para que quede perfecto. Es enano porque... Te calza maravilloso. Pero en la siguiente parte. Cuando... ¡Ay! Me falta uno. Me falta uno. La segunda parte. No me calza la segunda parte. No, no me calza la segunda parte, hermano. No, ¿qué hago? No, lo voy a descartar cartas nomás. ¿Cuándo? No, no hay nada que tenga sentido. Papá de enano es... El papá del bestia es enano porque... Cabros, culiaos, juro que lo intenté. Pregunta por qué no sale mi emblema QL de Chers. GG, Drayman. Puta, aquí falta algo, weón. No, no sé, no sé, no sé. No, no quiero ocupar esta porque... Ya la voy a usar nomás, weón. Se habla por chirpo, weón. Se están hablando por chirpo. Se están dando soporte técnico por chirpo, weón. Gracias a Nicole Haas por él. Por el tip. Nicole Haas culió. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ahora? ¿Qué el papá del bestia es enano porque me excita. ¡Mira! De esa manera. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cartando carta? ¿Cuándo catapultas ya? El para un chile, Edgar, un chile de Pepe. ¿Qué dice Chepley? A mí siempre me ha aparecido. Probaste con reiniciar el modem. Suena hueonado, weón. Le hablan con chip, pero ¿por qué tienen tanta plata, weón? Ustedes son vecinos de Jaime, weón. ¿Qué les pasa? Váyanse a hablar con él. Vamos al 15 vecinos. Vamos al 15 vecinos, weón, hijo de puta. Ya dale. Se toca. Bueno, otro chile, ya te están interrumpiendo, te están interrumpiendo, espera. ¡Mira! Desenchufelo y espere 10 segundos. ¡Hueón! Y ahora sí, dale. Un hueón. ¿Por qué pegarse con por la guata cuando gente que huele a su propio puta? Puta, es que está botando cartas. También boté cartas, hueón. Para el bestia enano, ¿por qué el nuevo disco de Guay, cuando bajarse el cielo directamente? Perdón, estaba hablando con... Creo que gané. Papá el bestia de enano porque me lo gestiona con gracia cuando 27 de fecha te ganaste, weón. ¡Vamos! ¡Gente en el chat! ¡Vamos! Hoy de verdad la funciona con gracia. Y en el 27F no más. Aprieta RTH al mismo tiempo. Cada 27F lo succiona con gracia y se achica 10 centímetros. Voy a llamar a mi papá, weón. ¿Es verdad? Otro protipe. A preguntarle si es verdad. Pregúntale dónde anduvo el último 27F. O sea, busque tutoriales en YouTube, pero wey, no funcionó. Voy a llamar Movistar QL. Están diciendo cosas acá. Se están ayudando a reiniciar con sus problemas. se están ayudando a solucionar sus problemas de internet, cabrón. El Jaime sabe de eso. Ustran, pero que son enfermos. ¡Pasa, weón! ¿Cuánto? ¿10.000? ¿Qué dice? Era tu mayor mayordomo. Siempre me funciona. Bueno, menor de 3. ¡Perro, weón! Lo mató a todo al toque. Dile a tu mayordomo que lo reinicie, weón. Siempre le funciona. Se la giró. ¡Qué dios, weón! ¡Conche tu madre, weón! ¿Qué pasó acá? Oye, eso que yo a los Farca la chaucha en el chat. ¡Qué maestro, weón! ¡Oh, no, weón! ¡Es puto amo! ¿Ya 5 minutos hablando, puro cheers? ¡Oh, my God! No. Uspran, con 10.000 chirazos que antes de chirpos. Y quedaste de top cheer del día de hoy. Chase Blaine en segundo lugar. Nicole Haas, ¿qué dice? Yo tengo nana, ¿sirve igual? Sí, sirve igual. Hacen la misma pega pero con menos clase. Y con un acento medio peruano. Si no te molesta, está bien. Ya voy a devolver la carta. Oye, gracias. Me toca el Nico, sí.
A mí toca a mí ya. Puta. Oye, que apañáis a... peruano de la plaza. Llama al tío del Kiber mejor. Llama al tío del Kiber. Gracias, Chaiblade, weón. Gracias a todos, weón. Tiburón sin que dice. Me da penita dar solo 100 chir. No, no se sienta mal, si 100 chir está bien. Lo que pasa es que los weones se enajenan. Hay un enfermo como Luspram que hacen esto. Hacen esto. Pero es normal mandar 100 chir. Todo el mundo lo hace. No más que Luspram manda de 10k. ¿A quién lo manda? Solamente él se lo puede mandar de 10k. Gracias, Carlos, por los consejos. Pantanio, ya que este quinteto de patanes no me ayudó. C. La semana pasada se explicó cómo colocar eso. Oye, yo le expliqué, man. O no le expliqué. No. Perdón, no, por ser tan patán ya. Perdón. La semana pasada se explicó cuando se inauguró. Ya. Pues franculeado Tulón. Tulón, weón. Ya. Oye, apañá ya. Puntearse vieja en la micro. Ya, vamos, hermanito. Oye, apañá ya una tacita de cloro o suicidio. Edgar, te dio depresión. Edgar, ¿estáis bien? No, estoy botando cartas. Puta, que de tercero. Pero no, sigo feliz porque el Doc se la come al bestia. Sin el Mafrita en esta vida yo no quiero vivir, ¿me entendí? Me mato contigo. Te apaño la tacita de cloro si la hay a hacer tú. Te apaño. Oye, apañá ya. Chuparle el pico al mar. Apañamos, ¿quién apaña? Todo el mundo apaña. Todo el mundo está culiao. Todo apaña. Oye, apañá ya, jalar neopren. Hola, wey. Eso es como la frase típica de los lados de donde vive el bestia, wey. Sí, pues estoy acostumbrado a que me. Está acostumbrado. Esa wey la escucha en la calle. ¿Te has jalado neopren? No. Ya, para imbéciles. ¿Para qué va a decir si sí, ganó? ¡Ganó! Está a dos de ganar, mujer. Sí, me tengo buenas. Hoy va a ganar el Jaime, weón. Bueno, ocho. Y Benja, que está en tercer lugar. Chilean Bronce en segundo y Jobstram en primero. Jobstram con 10k, Chilean Bronce con 8k y el Benja con 6. Cabro, weón. Ya me toca. Estamos a martes aún. La primera canción de Adrián y los Dados Negros se trata de... Ojalá gane. Carta trampa. ¿Carta trampa? No. Ahí voy a tirar una mediocre entonces. Ah, vamos a votar carta. Ah, puta, ¿para qué la avisé? Hubieran puesto las puletas que ustedes creen que tienen, pero es mentira. No, yo voto carta, te regalo la victoria. ¡Suscriptor! Como yo en el fondo. ¿Ah? ¿Nico? Ya, ahí está. Igual tú suena de... La primera canción de Adrián y los Negros se trata de... Ya, vivo. El Nico vestido de Kawaii bailando como maraca. ¿Cuál de todos los temas, eh? Para ir a escuchar la primera canción de Adrián y los Dados Negros se trata de... Penita. Que te quede un shock. La primera canción de Adrián y los Dados Negros se trata de... Mascarle el pezón a tu mejor amigo. ¿Qué le sale? ¿Weón? Adrián tiene los meos singles, qué weá. La mía está para volar. Se trata de Marcianito siempre. Oh, tan buenas todas, weón. ¿Qué hacemos? Voy a descartar. ¿Qué hacemos? No sé. La carta trampa no fue usada. Sí, ya se había usado, weón. Ya salió. Ah, ¿en serio? Puta, la weá no me acordaba. Me acuerdo hace 5 minutos atrás, nada más. Que te quede un choro en la punta del pico. El zar decide. ¿Quiere decidir él o la gente? Que le salga leche. Sí. Es superior. Sí. El colega está preñado, más encima. Ahí le di su punto. Hijo de puta, man. Bueno, guachi. Chao. Que le salga leche. No, esto parece que se le... Ay, ay, ay. Oye, dejen de sacar cuenta cuántos chips mandaron, weón. No se preocupen, los locos tienen plata. Bueno, son de Universidad Opus Dei. Ya, el próximo niño símbolo de la Tretón será... ¡Gané, conchetumare! ¿Llegaron al nuevo emote? ¡Gané, conchetumare! No, yo gané, saca esta weá. Estamos a punto de llegar a 9 emotes, quedan 150 subs más. No, yo gané esta weá, la gané. Puta, yo la gané, hagan lo que hagan, no importa. Ya, el próximo niño símbolo de la Tretón. No, estamos 43 puntos. Darth Vader. Podría ser de lo más bien un niño símbolo de Darth Vader. Sí, weón. Ya. Niño símbolo. Ya. Goblin.
Ganó. Puta la wea. Cuidado, gané con la mía, gané con la mía. Dale, dale, dale. Ole la de hype. El próximo niño, o sea, el próximo niño símbolo de la Teletón será el perro de Lipigas. Porque está muerto. Niño. El próximo niño símbolo de la Teletón será el niño polla. ¡Puta la weá! ¡No salió tan bueno, weón! ¡Qué goblin, po, weón! No, que la gente vote. Ya. Ya, gente de chat, deciden. Se lo dejo a ellos. Va a hacerle un zoom un poquito más grande. Otro shit. Beseta no deja poner el emblema de los 10.000 chests. Otra vez, pero si ya habéis preguntado. Él no, parece. No, ganó el Goblin, ya. Si, ¿para qué vamos a ir votando? Mira, 70% los hijos de perra, weón. Ya. Puta, si no hubiera puesto el Goblin, este weón ganaba yo, weón. Conche tu madre, weón. Te toca el 2. Por la chucha, weón. ACT, en la nueva nocturna de TVN. ACT. A ver, ¿qué voy a poner? No, no sé, creo que ni una cárcel. Creo que me voy a tirar para votar. Malas cartas, weón, pico. Creo que voy a votar esta también. Ya, ahí está. Weón, tengo dos repetidas. ¿La pulenta? Sí. Honguito mágico, dos veces, bote uno. ¿Por qué será? Ya. La rodilla del Mafla hace de patinaje artístico homosexual. Es la nueva nocturna de TVN. Puede ser, ¿ah? Google hace de slow motion en la nueva nocturna de TVN. Boda, boda, eso. ¿Probaste con la tuerquita y editar apariencia? Ahí puedes seleccionarlo. Si no, cierra el session y vuelve a abrir. Besitos. Pasables hace de Pato Yañez en la nueva nocturna de TVN. Ese sido al revés. Tipo, weón. Está drogado. Loquito. Lleno Ríos ACD, humillación sexual en la nueva nocturna de TVN. Puta. Una weone. Está drogado. Lo puso al revés y no habría sido. Fuera. Estoy drogado. Al Mafla. Tenía buena cartas. Al indio, weón. Estadísticamente hablando, el Doc nunca me ha hecho ganar. ¿Cómo que nunca? Ahí se ve la envidia. Hoy día, ¿no? La envidia insana. Ya, Edgar, te toca. Una mentira. Primera salida. Saque y Nicole son unos dioses. Salida. Mejor lo dinámico que Pimpinela. Tercera salida. Puta la wea. ¿Puedo poner esta o esta? Igual esa está buena. Porque no tiene sentido, pero calza bien. O esta. Creo que igual no me tengo mucha fe. Buena, guaso. Ya, vos con esta. Dale. Dale. Ya. Primera salida, abrazo. Segunda salida, comernos. Tercera salida, hidratación neutral. Catastrófica. Le metió todo el puño por la uretra. Tal cual. Segunda salida, comernos. Tercera salida, autocanibalismo. No pegan. Puta, Nico. No, si mejor que Teresa, tenía. Intenté no trijardearla. Me ganaba esa weá, pues mira. Salida, abrazo. Segunda salida, comer, ¿no? Tercera salida.
zapatea el chorro. Puta la wea. Segunda salida. Comernos, tercera salida. Invocar las cinco cartas de Felipe Vega, el prohibido. Puta, igual está buena. Pero desapareció. Todo el choro, todo el choro. Puta, que se le echaba así, weón, ganó. Es que todo el choro, todo el choro, cachai. Le zapateó el choro, weón. Todo el choro. Solo que es choro. No, no tenía cómo competir ahí, gente. Estaba difícil. Voy a guardar mis cartas, voy a guardar mis cartas. ¿Está uno de ganar el Jaime o no? Oh. Sí, weón. ¿Cómo olvidar cuando derrotó con una Genkidama? Agradezca a GTD y la nueva bici del Jaime. Pome la wea. Cuac, 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 cuac. Lo mismo, pome la wea. Cuac, 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 cuac. Puta la wea. ¿Se están tirando al lote? No, no, no. Sí, yo sí. No. Concho tu madre, no, no, no. Lo hice. Ya, ¿la leo? Dale, wea. También ni siquiera tiene sentido así. Espérate, antes un cheer. Antes un cheer. Tiburón Chihuahua. Ah, no, Nico, ¿mañana va a haber Live Ninja? Mañana no. El jueves el Live Ninja. Mañana no. Tranquilo. Otra cosa. Ya. ¿Cómo olvidar cuando los asquerosos brazos de Piñera derrotaron con una Genkidama al Papa? ¿Cómo olvidar cuando la empanada derrotó con una Genkidama los mejores momentos de Jenny Garbarni? Cualquier weá la derrotada, ni con una Genkidama, con un pollo, hermano. Como Yamcha. Drayman, a ver, ¿qué dice Draymancillo? Oh, imbéciles con Chetumare, han explicado la wea del ARC como 10 veces. Una más y regalo un subtontos QLS. Ah, por lo del ARC. El ARC que cagó el CD, pero no sé, no funciona, weón. Pero esperemos que para el jueves sí o sí hay ARC. El jueves, ya, tranquilos. ¿Cómo olvidar cuándo la Fundación del Hogar de Cristo derrotó con una Genkidama a el weón haciendo wea? Al weón haciendo sentido. Wea. A, no, pues sí, a un weón haciendo wea. Podría haber sido un weón haciendo wea derrotó al Hogar de Cristo, ¿o no? A la... Oye, no la pusiste re... ¡Oh, el bestia! Este no, está no drogado, weón, man. Haciendo wea está haciendo la Genkidama. El weón, un weón igual, haciendo wea derrotó con una Genkidama a la Fundación de Cristo. Tiene más sentido que al pero la Fundación Hogar de Cristo... La Fundación Hogar de Cristo no es una persona, es una fundación, no puede, pero, no puede hacer una Genkidama. Pero la Genkidama se hace con mucha gente, la energía de mucha gente, ¿no? Pero el weón, pero el weón levanta la mano, la gente levanta las manos. Pero participa. Mira, el weón no, estaba haciendo wea. Sí, y levantó las manos para una Genkidama. Para destruir la Fundación de Cristo. Sí, ya, en realidad. Tienes razón. Madrugado. Ya, pues. ¿Cómo olvidar cuando mi primer asesinato derrotó a... Ah, ya, ya. Puta la vida. Ya, esto tampoco. Yo creo que... Puta, estaba buena tu weá, pero estaba al revés, pues. Otra vez la cagada. De nuevo. ¿Habría ganado? Puta, boté mi contador. Me voy por los asquerosos brazos Piñera, weón. La asquerosa frase Piñera, pues, weón. Tranqui, Dre. No ya. Te ofusques, perritz una piscolitz. Perritz una piscolitz. Hasta, weón, ya la vengo. No te ofusques, pues, perritz una piscolitz. Oh, espérense el lag. Calma, ¿qué pasó? Calma, que hay que juntar las cartas porque se está lagueando mucho. ¿Qué echaste, Jaime? No le gomo. No, pues ni se lagueó. No, pues no me lagué. ¿Había que laguearse? Esta noche en informe semanal, todo lo que no sabía sobre cómo puede matarte. No, en serio, ¿cuándo? ¿Qué weá? ¿Qué weá? ¡Pero el dado! Weón, es que está en mi lado, weón. ¡Deja la weá ahí! Toco mis cartas y lo agarro. Agárrame esta. ¿Por qué no la chica? ¿Quién tiene? ¿Cómo voto esto? La chica en el dado está muy grande, weón. Sigo por el rumbo de la xenofobia. Aviso. No, no hagáis esto, vete, por favor. ¿Está bien? Todo lo que no sabía sobre. Ya. Ya, dale. Ya. Ya. Esta noche, el informe semanal: todo lo que no sabía sobre cómo atún Juan Fernández con un toque.
Esta noche un informe semanal, todo lo que no sabía sobre cómo leer braille con la tuya. ¿Qué autorreferente, Edgar? Edgar. Esta noche en informe semanal, todo lo que no sabía sobre cómo un terremoto en Haití puede matar. No, ¿te reís de eso, enfermo? O pues de ahí esta, tenía que ser. Esta noche en informe semanal, todo lo que no sabía sobre cómo puede matarte una trampa casa. Buenas, tan buenas todas, güey. ¿En serio? ¿Y el terremoto? No, porque me triste. ¡Ah, chúpalo, conche tu madre! Ahora me lo oye, equivoco. ¿Te pasaste una? ¿No? No, hay 8. Pero por eso gané esta, pues. Ya, pues 8. ¿Para qué te pusiste 9? Ah, porque me pensé que no me la había ayudado. Ya, ves, te toca. Me toca. Si tuviera que escribir un libro sobre mi vida amorosa, el título sería Ñe, Ñe, Ñe. Fíjate. ¿Y esa? Weón, me ha chicado una carta. Weón, me ha chicado una carta. Mira esa wea. Exijo que ve la grande. No sé cómo se hace, weón. ¿Cómo se hace? Clic derecho, creo. Y en escale. Escale. No, mala. Ya, la voy a sacar, no, mejor. Ya ves, tiene. Ya. Si tuviera que escribir un libro sobre mi vida amorosa, el título sería El bestia y el dog peleando con resultados sexuales. Puta, que con maricón el dog. Y el dog la pone, pues, es un asqueroso. Mira quién lo dice, el que encanta, hace la carta. Pero le encanta, me estoy dando cuenta que le encanta mucho. Estoy sintiendo un miedo medio extraño. Un escalofrío en el cuello. Ya. Si tuviera que escribir... La ya mataré, mi hermano. Perdón. Me estáis matando. Si tuviera que escribir un libro sobre mi vida amorosa, el título sería Calentamiento. El bestia debe tener el culiao todopoderoso, weón. Calentamiento global, el culiao, weón. No es tan bueno. No, ese es, weón, es el título perfecto para la tula del mafla, nada más. La pura pinchula del mafla. Calienta a todo el mundo de una. Lo guardé de la primera vez. Si tuviera que escribir un libro sobre mi vida amorosa, el título sería Viaje. Nico, tenés problemas. ¿Qué es tu referente, Nico? Puta, déjenme piola, vos. Déjenme piola. ¿Tenés problema? Déjenme piola, vos. No quería tocar temas sensibles, pero por la victoria lo hago igual, dale. Todo por el win. No me quiero referir al tema, siguiente. Si tuviera que escribir un libro sobre mi vida amorosa, el título sería Desligar a... Bueno, esto es toda buena, weón, por la chucha. No, que vote la gente, no puedo, te lo juro. Ya, modo votación, Doc. Ya que ustedes saben. ¿Hace cuánto tenéis guardado la del calentamiento global? Solo para esta carta. Desde que saqué la carta. Es como el libro del pelado de Brazzers, así. Ven, llega. Con el calentamiento global. Stop. Me cansó justo, weón. El dios del sexo. El Edgar. Gánale, Edgar, ya, weón. El tulón que calienta el mundo entero. Démosle 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. Sí, ya ganó. No tenemos para qué seguir. ¡Victorioso! Victorioso. Si tu libro tuviera que. Si, ándate a la chucha. Vale, guay. Si tu libro, dije la weón. Ya, stop. Y ganó, po. Y ganó, po. ¡Ganó! ¿Llegaste a 10? No, po. Ya. Tiene 9. 9. Ah, weón, bueno. Tramposo, weón, de venga, mierda, weón. Y es bien el doc. Veste tiene 10, ¿no? ¿Qué me puso 10? No, señora, sé. Lamento informarle que su hijo padece de una rara enfermedad que produce. ¿Puedo cambiarla? Bueno. No, pero ¿por qué? No, pero estamos eligiendo ya. Bueno. Ya. Es que siento de déjà vu. Sí, pero sí. Bueno, ¿cuántas quedan? Igual hay 60, ¿no? Leímos 60 la vez pasada y unas que no salieron. O se estarán repitiendo.
Su hijo padece de... Ya, esta es la segunda. Tiene que ir sí o sí ahí. Ahora. Oye, oye. Estoy moviendo porque estáis ocupando mi espacio. Ah. Estoy gordito. Ya, ahí. Padece de... 9. Ya, creo que calza más. Porque las otras no calzan tanto. Ya, dale. Te redije. Dale. Señora, lamento informarle que su hijo padece de... huevones deformes. Una rara enfermedad que produce... el pelado de Brazers. Que paz descanse. Dios del porno. Señora, lamento informarle que su hijo padece de... nexos en la tula. Puta, le cantó perfecto. Está mejor que la mía. Va a ganar este conche tu madre. Señora, lamento informarle que su hijo padece de... Oye, el Jaime le quitó un punto al bestia. La rara enfermedad que produce la pasta. Puta, le... Cano. Igual la mía no está mal, pero la de Ledger... Lamento informarle que su hijo padece de... SIDA. Una rara enfermedad que produce... Hizo la buena combinación. Ganó el Jaime, weón. Saltó la ría de mi pichula, weón. Produce SIDA. La saltó la ría de la tula siempre gana, weón. ¡Ah, ya! ¿Quién fue el pirado? Y mira, mira la wea verde gigante, ¿cachai? Que dale... Quiero darle las gracias a GTD Manquego por hacerme ganar el día de hoy. ¿Por qué tiene GTD el asqueroso? Por eso nomás. Cerdo de mierda. Si no tuviera 150 y 30 de su vida, no, esto no hubiera pasado, así que gracias. Demasiado emocionado. La primera vez que gano. Ganaste por GTD nomás, weón.